Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Big Data, la ciencia de datos, he puesto ahí lo que es. Que para decir que los móviles son malos, no basta con ver a uno que tiene el móvil, apaga el monitor, y que suspende asignatura para decir que es malo, porque solo hubo pasado uno nada más. Igual que no se puede decir que uno, porque rece y se le cure de un cáncer, sea rezar lo que lo cura del cáncer, cuando además tiene radioterapia, quimioterapia. No, no será más lógico pensar que ha sido la radioterapia y la quimioterapia. No, he sido yo que he rezado y por eso me ha ayudado Dios, ¿no? ¿Vale? Pues la ciencia de datos es eso, no decir las cosas porque hay un caso en la que ha ocurrido. Falacia, falacia es una mentira. La falacia que os creéis ustedes, que es que como Cristiano Ronaldo no ha estudiado y es millonario, yo sin estudiar voy a ser millonario. ¡Ja! ¿Vale? No. Es una falacia porque no tiene demostración. Demostración científica. Os puse la gráfica, ¿no? ¿No os puse la gráfica? Sí, os la puse, ¿no? Salario, nivel de estudio. Si no os la he puesto, os la pongo. ¿Vale? Este gráfico. Pues este gráfico. Este gráfico no es. Más estudio trae mejores sueldos y menor desempleo. No se podía saber. Aquí está. Más educación, mejora el salario, ¿vale? Esta no la he puesto. Sí, ¿no? ¿No? Bueno, pues esta gráfica es lo que. Vale, tú puedes decir, es que Cristiano Ronaldo, por poner uno, que me da igual. Bueno, por poner un ejemplo de. Él hizo. No, no me estoy metiendo con él. No hizo. ¿Cuándo hizo? ¿Cuándo pasó eso? Pasó, ¿no? ¿Viste? Que hizo. Seríais chicos, porque a mí los niños me venían. Invitando a Cristiano. Bueno. Que ganó un premio algo y hizo. Eso, sí. Yo es que no sé, yo no sé. Sí, lo que sea. Yo escuché. Bueno. Que no me estoy metiendo con él. ¿Hizo eso o no? Vale, ya está. Yo, para que luego no digan que tú te metes, yo no. O sea, ya me gustaría meter un yate y todo eso, pero ¿qué vamos a hacer? Yo solo doy clases, educo gente que está menos bien que está en un yate. Bueno, pues esto es la gente que no estudia, gana esto durante el resto de su vida. Este es de 2004, en 2024 será. Tú puedes sacar ese caso y decir, bueno, yo no estudio porque hay una persona que sin estudiar se ha hecho millonaria. Bueno, pues esto es la media de todo el mundo, ¿vale? De España, por ejemplo, en 2004. Si hacéis la media ahora, va a dar más o menos lo mismo. La gente que no estudia gana casi siempre el mismo dinero. La gente que estudia al principio gana lo mismo, por eso cuando tiene 25 años te dice, ah, se ríen de ti, de mí se han reído, y lo digo en el vídeo, no pasa nada. Mira, gano yo más que tú y no he estudiado, jaja, mis amigos. Mis amigos, hoy yo tengo 50. Hoy termino más tarde, hoy termino a las 4 menos cuarto. Pero mañana termino a la una menos cuarto. ¿A qué hora terminan mis amigos de trabajar? Uno que tiene una tienda, ¿a qué hora termina? A las 12. ¿Uno que tiene una tienda? ¿A las 12 de qué? ¿De qué? No, a las 9 por lo menos, a las 8 o a las 9. Entonces, ¿cuántas horas pasan de la 1 a las 9? 8 horas, ¿no? 8 horas. Que estoy yo en mi casa rascándome. No, pero. Bueno, no, porque yo vengo por la tarde a hacer de robótica y eso, porque me gusta, pero porque me gusta, no porque me paguen. Esa es una de las diferencias. A lo mejor mi amigo cobra más que yo, o gana más que yo, pero no mucho más. Y mira, yo tengo más tiempo libre. Esto es lo que ganan. No voy a centrarme, yo estoy hablando de ciencia de datos. Esto es lo que gana una persona que no estudia, esto es lo que gana una persona que estudia. Además, es de notar que las personas que estudian, como han aprendido a aprender, es decir, ahora están estudiando, aprenden, cada vez que hacen algo aprenden y cada vez ganan más dinero porque cada vez aprenden más y como aprenden más, y como saben más, hacen más cosas y como hacen más cosas ganan más dinero. 2.500 euros, 1.000. Me dijo uno el otro día, es que no nos motiva para estudiar. ¿Quieren más motivación? ¿Quieres más motivación? No sé yo cómo motivarte más. ¿No quieres dinero? Yo no, yo aparte del dinero quiero pasármelo bien y estar tranquilo y está bien. Pero yo que pido mucho.
Bueno, pues esto es Big Data. Escoger todos los datos de todo el mundo, no un ejemplo nada más, que con un ejemplo tú no puedes decir que eso es así. Ah, vale, pues cualquiera que juega al fútbol se va a hacer millonario. Ya sabéis que eso no es verdad. ¿Vale? Pero parece, bueno, por aquí os intentan engañar. Y os muestran que os muestran a Aitana, os muestran a no sé, decidme alguno ahora. Alguien famoso de Ana Musina, Ana Mena, os muestran a. Ah, mira, que es que hay uno, sí, pero son uno. Cristiano, porque Cristiano ya está mayor. Cristiano está mayor ya. Bellingham, por ejemplo. Bellingham es un buen ejemplo. Ah, es que mira, gana mucho. Que son uno de cada, yo qué sé, de cada 100 millones de personas. Gavi, por ejemplo, uno de cada 100 millones. Bueno, eso es la ciencia de datos, es coger todos los datos, analizarlos y de ahí sacan conclusiones, ¿vale? Fuera del tema que este de estudiar, no estudiar, ¿para qué sirve? Pues tú analiza a la gente. No sé, se me ocurre. Una cosa muy fácil, en los años 40 en Estados Unidos eran unos máquinas. Anuncio de niño, dale a tu niño de fumar, que es bueno para los pulmones, que se abren los pulmones, como decían los viejos en el bar que iba yo, iban mis padres. Fuma, hombre, que se te abren los pulmones. Que era bueno fumar, y los hombres tenían que fumar porque era un de estos de estatus, en los 40 del siglo pasado. Y hasta los 80 había anuncios de tabaco en la tele. Un tío salía fumando, un vaquero ahí, y era súper guay, Marlboro, no sé qué. Igual que esto. ¿Para qué sirve? Para decir. Dijo un político, dijo un médico que hizo un estudio, dijo, mira, la gente que fuma muere antes y tiene cáncer de pulmón, ¿eh? No le hacían caso. ¿Por qué no le hacían caso? Porque a las empresas tabacaleras no les interesaba. Entonces el tío decía, aquí yo que. No, no, eso que no se escuche. Y un político dijo, mira el otro dormido. Y un político dijo, yo sé que es aburrido, pero yo me divierto haciéndolo, hablando. Y un político dijo, no, no, para el Congreso americano dijo, y yo, que esto es malo. Hombre, me voy a hacer malo, porque todos los políticos fumaban. Y yo, que es malo, cojones, que es malo. Pero mira, que toda la gente que fuma se muere de cáncer de pulmón. Que no, eso es mentira, eso no puede ser. Y después de muchos años, décadas, ya por fin aceptaron que si era malo. Y ya por lo menos está prohibido. Bueno, no está prohibido, pero bueno. Está limitado, ya han sacado los vapes, que el otro día vinieron los de la Asociación del Cáncer a hablar de los vapes. ¿Qué han conseguido con los vapes? Hacerlo atractivo. A ustedes os da asco un tío fumando, pero un tío haciendo vapes no, porque el vape huele bien, es fácil, no deja porquería. Entonces, ¡oh, el vape es lo nuevo para la juventud! Y te os venden que no hace tanto daño. Sí, hace tanto daño. ¿Vale? Bueno, lo que iba. ¿Para qué sirve esto? Pues para analizar que cuando la gente fuma se muere. Y si alguien no coge todos los datos y los pone en orden y lo dice, la gente sigue fumando. ¿Por qué? Porque somos muy tontos en general, los seres humanos no muy inteligentes. Parecemos muy inteligentes y algunos sí lo son, pero el común como yo tiene la inteligencia justa. Kaggle. Ahora me voy a preguntar, ¿cómo es la página? Kaggle. ¿Qué hay en Kaggle? Os tenéis que meter en una cuenta de Gmail. Y hay datos de las más variadas categorías. Entonces yo tenéis que meter con la cuenta, solo os pido que me estáis en dataset. Y ayer uno me encontró algo tan interesante como esto. Digo, buscad lo que queráis. Y me buscó los Pokémon con las estadísticas. Filtro, ¿qué filtro? CSV, ¿por qué? Porque es un formato de archivo que podemos ver con estos ordenadores, otros formatos no podemos verlo porque no tenemos el software. Entonces le dais a filtro, le dais a aplicar y os salen solo los CSV de Pokémon. Me lo puedo descargar el archivo y yo solo quiero que veáis lo que tiene el archivo. Uno se puede descargar allí un archivo de 15, de 3 GB, eso no, eso tiene mucha información, esto tiene 15K. ¿Sabéis descomprimir? No, botón derecho, extraer aquí. O yo voy a hacer extraer en el archivo 5. Y os voy a enseñar lo que quiero que me mandéis. Solo quiero que me mandéis el archivo, que es una hoja de cálculo, una tabla con un montón de datos, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Para comparar los Pokémon. ¿Qué hay? ¿Más Pokémon de agua o más Pokémon de fuego? ¿Cuáles son más poderosos, los de agua o los de fuego?
ese tipo de cosas. ¿Os parece útil? A lo mejor los Pokémon no, pero cuando tú tienes una lista de personas que han tenido cáncer y la comida que consumían, puedes relacionar la comida que consumen con la probabilidad de tener cáncer y quitar alimentos que te provoquen cáncer. Y entonces estás salvando vidas. Las cosas parecen muy tontas hasta que tú le das una aplicación. ¿Ves? Bulbasaur, Grass, hierba, veneno. Y estos son ataque, defensa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú dices, vamos a ver. ¿Cuál es la media de ataque de los Pokémon de fuego? Pues si la media de ataque es más pequeña que la de los de agua, yo prefiero un Pokémon de agua porque va a atacar más fuerte. Yo qué sé, me pregunto. Repito lo que hay que hacer, que vaya a tardar 5 minutos. Os metéis en Kaggle con la cuenta del instituto. No, con la cuenta del instituto no creo que os deje, pero lo probáis, sino con la otra que tenéis que tener. Os vais a Dataset. Buscáis filtro CSV, aplicar y luego me buscáis un conjunto de datos que esté chulo. Película de Netflix, también. Datos de salud de los fumadores. Pues mira, me voy a bajar este para echarle un vistazo, ¿vale? A ver qué es lo que me dice. Entonces, este va a comparar. Mira la otra. Esto me va a comparar fumadores con no fumadores. Y voy a ver que los no fumadores, ¿cómo están? ¿Cómo tienen la atención? Mejor. Mejor. ¿Se resfrían? Menos. ¿Corren? Más. ¿Drinen en el deporte? Más. Entonces tú dices, es que fumar es malo. Es que yo no digo fumar es malo y ya está. Yo digo por qué es malo. Y además las cosas hay que demostrarlas. Y solo se pueden demostrar con datos. Yo no puedo decir, los móviles son malos. Como dice el hombre de antes, parece que son malos, pero no puedo decir son malos. Y parece que hacen esto. Y hasta que yo no cojo un grupo de gente que usa móvil y otro que no usa móvil y los compare, no puedo decirlo. Pero parece, y no son los móviles los que son malos, sino bueno, el uso que se les da. Fijaros, si fuma pone edad, sexo, si fuma o no fuma, la velocidad del corazón, la presión sanguínea. Y los cigarros por día, ¿vale? Los cigarros por día no vienen, por lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a comparar yes con no. Fijaros, el rey, 83 el que fuma, 75 el que no fuma. La tensión, 14 y medio, 10 el que fuma, 13, 5 el que no fuma. Está un poquito mejor, son gente mayor, un poco mayor, pero bueno. Fijaros la diferencia, ¿vale? Cogéis el archivo ese, lo descomprimí, que lo acabo de hacer y me lo mandáis.